¿Está realmente tu libertad en juego o es otra cosa? Si miras los acontecimientos de los últimos años, puedes plantearte de forma legítima si realmente estamos avanzando hacia una sociedad más libre o más controlada. Y yo le quiero dar un enfoque diferente en este vídeo. Vamos hacia una sociedad donde va a haber más transparencia. Y me explico. Es bastante evidente que en los últimos años, si no cumplías con la narrativa, si no cumplías con lo que el Estado te decía, tus libertades se veían restringidas. Han limitado nuestras libertades dependiendo de lo que al Estado le interesase en ese momento. Si se hace por un motivo de salud, es porque se supone que es por un bien mayor. El problema está en quién decide cuál es el bien mayor y el problema está en cuáles son los argumentos para limitar estas libertades. En un futuro vamos a ver cómo puede ocurrir exactamente lo mismo, pero por motivos medioambientales, para proteger el planeta. Y lógicamente, esto afecta al dinero. Porque el instrumento preferido de la población es el efectivo, es lo que, en teoría, te da más libertad. Y digo libertad porque implica que no se puede rastrear, y esto tiene implicaciones positivas y negativas. La parte negativa es que permite al Estado devaluar tu poder adquisitivo hasta el infinito. Esto lo llevan décadas haciendo y va a continuar en el futuro. La parte positiva es que no hay trazabilidad. Que no haya trazabilidad no tiene por qué ser bueno del todo, porque implica que no se puede controlar ni a los actores buenos ni a los actores malos. Hay una parte de la población muy escéptica con la implementación de las CBDCs y el fin del efectivo, porque todos hemos visto cómo ha reaccionado el Estado cuando ha habido una situación de emergencia sanitaria. Pero en este caso hay que tratar a la tecnología como lo que es, un instrumento neutro, que dependiendo de cómo el ser humano lo utilice, se usará para bien o para mal. Internet ha traído muchísimas cosas positivas para la sociedad. Ha permitido que la información fluya sin intermediarios, o con menos intermediarios que antes. Y con blockchain o DLT, con el dinero digital, va a ocurrir exactamente lo mismo. Es cierto que Internet no es perfecto, porque la censura existe. Pero desde luego, es mejor que el antiguo sistema de comunicación. Con el dinero del futuro va a ocurrir exactamente lo mismo. No va a ser perfecto, pero va a ser un avance. Y no vamos a dejar de usar Internet porque existe la posibilidad de que nos censuren. Y por lo tanto, no vamos a dejar de usar las CBDCs porque existe la posibilidad de que el Estado nos censure. Sobre todo porque habrá que ver cómo son esas CBDCs. En Texas ya han anunciado que a partir del 1 de septiembre de 2023 van a usar CBDCs respaldadas por oro. Podrás ir con tu CBDC, que te den su peso en oro, el equivalente en oro, y que te lo lleves. En Zimbabue ya han anunciado exactamente lo mismo. Es decir, puede que veamos una combinación de lo mejor de ambos mundos. La tecnología digital, blockchain, con el respaldo de metales preciosos. Recuerda que los eventos de tu vida son neutro. Tú decides interpretarlos de forma positiva o negativa. Y con el fin del efectivo que va a ocurrir, aunque no de golpe, va a ocurrir exactamente lo mismo. Puedes adaptarte, puedes aceptar el cambio, abrazarlo o quejarte. Pero estos acontecimientos van a ocurrir sí o sí, con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento. Todas las transiciones económicas, cada una de ellas han tenido partes positivas y partes negativas. Ha ocurrido en todas las crisis. Con la transformación que estamos viviendo en 2023, está ocurriendo exactamente lo mismo. Va a haber sectores que se van a ver muy perjudicados. Y va a haber sectores que van a sufrir un crecimiento brutal. Es más, están estrechamente relacionados. El crecimiento de uno provoca la caída de otro. No es casualidad que estemos viendo cómo muchísimos bancos despiden en masa a sus empleados. Y no ya los bancos, sino también las empresas tecnológicas, que incluso en los peores momentos de la crisis económica, seguían ampliando y contratando personal. Pero con esta crisis algo es diferente. Están empezando a implementar hasta las propias tecnológicas, tecnología para sustituir el capital humano. Y la pregunta es, ¿cuáles van a ser los ganadores? ¿Qué sectores van a ser los que van a sufrir un crecimiento brutal en los próximos años a pesar de esta crisis económica? El sector es blockchain o DLT. Los raíles de comunicación de las futuras CBDCs que están estrechamente relacionados con ISO 20022, el estándar que van a usar los bancos para comunicarse entre ellos
y hacer que su comunicación sea instantánea, más robusta, más segura y más eficiente. Van a reducir sus costes, van a aumentar la velocidad de las transacciones y van a hacer que el dinero, la liquidez, fluya con muchísima más rapidez que antes. Todo esto usando blockchain o DLT. Los sectores que más se van a ver impactados por blockchain o DLT son los sectores ilíquidos. En concreto dos: las finanzas, el sector de las finanzas y el sector de los bienes inmuebles.